ahorita pues en el muro estoy acoplando esa idea de el agua y la tierra como los elementos sagrados. Entonces, a medida que vaya avanzando el mural, en cuanto a esos ambos elementos, que los estoy convirtiendo en dos entes, un hombre y una mujer, fusionándose, y también cómo esa vida necesita también el agua para, o sea, que todo es como un ciclo, ¿sí? Y también esa energía que emanan a partir de las semillas, ¿sí? Como los mismos animales también ayudan a polinizar, como todo el ciclo de la vida de la naturaleza. Entonces, eso es lo que estoy representando acá. Un poco también de la cosmovisión, pues esta cuestión de del pueblo Bari. Entonces es como, va a ser como mi aporte al festival, el Encuentro Internacional de Muralismo. Del encuentro lo sé de hace varios años, solo que no he tenido la oportunidad de participar ya que no estaba pendiente de las convocatorias. Pues uno también está enfocado en desarrollando su arte, también con los clientes, la vaina. Entonces como que hay tantas convocatorias a nivel nacional que uno ve unas, luego no ve otras, pero con ganas de participar en todas y que todo el mundo pueda disfrutar del arte que uno hace también.